director Lucrecia Martel is an Argentine director, a part of the New Argentine Cinema. Before her big break, she attended Avienda Experiment and National Experimentation Filmmaking School in Buenos Aires. She is a self-taught director due to funds. Ideas, ¿no? Que se me ocurrieron, ¿no? Para preguntarte es justamente esto, ¿no? La idea de descentralización. Hace 20 y pico de años no había más que una escuela de cine, va dos, Avellaneda también. Y yo hice las dos escuelas, pero era poca gente, no es como ahora. Y ni hablar del interior, no había nada. Ni universidad que tuviera que ver con diseño de imagen y sonido o algo así. Cuando yo llegué a Buenos Aires, yo fui la segunda camada en la carrera de comunicación social, que era una carrera que la abrió el alfonsinismo, digamos, y que el objeto era sañar un poco el periodismo post-dictadura. Así que imagínate, el cine era demasiado ya, apenas se hablaba de periodismo. Entonces, atención, doctor Tierres, doctor Besaglio, doctor Olazábal, doctor Jano, por favor, me siguen por este pasillo a la izquierda. Los demás siguen a la mucama. Elena, el doctor Jano. ¿Vos crees que una vocación puede ser para salvar a una sola persona? ¿No es poco? Para nada. Está perfecto. ¿Se enfrentaron al doctor Jano? Es casado. ¿Por qué no se ve en mi mesa? Y de paso le presento a mi hija, no sé si la conoce. ¿Cómo sabes? ¿Tuviste una señal? Estamos metiendo su jardín. Amalia ya tiene un ojo. Algo le molesta. Ella prefiere salvar a un hombre que estar con Dios, me parece. Director Lucia Puenzo is an Argentine director who studied in Buenos Aires as well. She's the daughter of Oscar-winning director and writer Luis Puenzo, who directed The Official History. She has an interest with Nazism, surprisingly, a common theme in her work because she is fascinated with modulating the human body, much like Hitler did. She does this with XXY, focusing on the modified body of an intersex child. Lucía Puenzo es directora de cine, escritora y guionista de televisión. Su primer film, XXY, fue premiado en el Festival de Cannes. Filmó también El Niño Pez, basado en una novela de su autoría. Por esa confusión que ella tiene en su cabeza. Y en el caso de XXY era un cuento de Sergio Vicio, que además es tu pareja, Sergio Vicio, que ha venido muchas veces acá al programa.
¿Cómo se toma un cuento de alguien cercano a uno? Porque ahí está el asunto de, ¿no?, ¿hasta dónde lo toco? Por suerte, ¿se metió Sergio en eso? ¿Cómo? Con absoluta libertad. Sergio, al contrario, me envalentonaba a meterle mucha mano y hacer lo que quisiera con esto. Y el cuento, hasta el final, hasta la película, la relación de esos dos adolescentes realmente es muy cercana a todo lo que pasa en el cuento, a pequeños detalles. Hay oraciones del cuento que están... Me gustaría quedarme. Puedo pagar por adelantado. Sind Sie ganz sicher, dass Sie in der 15. Woche sind? In ein paar Tagen werden Sie sich besser fühlen. No hay nada más misterioso que la sangre. ¿Con el permiso de quién le hizo este estudio? Mi mamá dijo que no tiene riesgo. Siempre hay riesgo, aunque no te lo diga. ¿Y esos dibujos? Los poetas escriben lo que ven. Los pintores lo pintan. Yo mido y peso lo que me interesa. Israel anunció hoy que la cacería recién empieza. Das ist Nora. Sie ist Fotografin. Sehr erfreut. Sonrían. Diese Fotografin, ist sie vertrauenswürdig? No el médico de la familia. Es nuestro huésped. Nada más. No importa quién es. A mí sí. Viele meinen, der Führer sei gar nicht umgekommen. Lo hablé con mamá y no me da miedo. Ah! Eichmann, israelische Agenten haben ihn gestern gefasst. Wenn du kann, sei froh. Volvemos y te vas. Sie sind hier nicht mehr sicher. ¿Quién es? Denken Sie, dass Sie bald sterben werden? Noch nicht. Ich habe noch einiges zu erledigen. Maria Luisa Bimberg is an Argentine director who, in her early years, received all of her diplomas and degrees by being tutored by a governess. She pursued directing because male directors did not interpret her screenplays accurately and they portrayed Argentine women poorly. She founded her own production company, GEA, with producer Lita Stentic and directed her first film, Momentos, which was self-financed in 1981. El año pasado yo la peor de todas. ¿En qué anda María Luisa? Viajando todavía con la película, todavía me falta ir a Israel y a Canadá, a Montreal, a Canadá. Pero espero después sentarme y ponerme a trabajar. Ya estoy un poquito inspirada, recién empezando. ¿Alguna idea? Sí, sí, varias. ¿La protagonista es una mujer? No puedo adelantar nada, no sería serio. Lo siento. ¿Tendrá que ver con algún personaje histórico? Tampoco. No, eso sí que puedo decir que no. Es moderno, es contemporáneo. Eso seguro, ya no voy a hacer más películas de época porque son demasiado caras y además se tarda demasiado en armarlas. En Sor Juana Inés de la Cruz tardé 3 años y medio, no tengo tantos años para perder. ¿Y Sor Juana? Once upon a time, in a small town in Argentina, there lived a beautiful widow and her adorable little daughter. In this town, there also lived a wealthy bachelor who could have any woman he desired. Until the day he fell in love.
I don't want to talk about it. A fairy tale directed by Maria Luisa Bemberg. Carrie Rickey of the Philadelphia Inquirer calls it subversively funny and poignant, a delicious and affecting romance about the bewildering mysteries of the human heart. I Don't Want to Talk About It, starring Marcello Mastroianni from Sony Pictures Classics.